Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión tenemos unas cositas de las cuales hablar, porque han incorporado el nuevo evento que es el Xeno. Y para aquellos que no conozcáis que era los Xeno, fueron pasados para una raid que podemos hacer todos los días, no dependían del evento de los Xeno para poder hacerlo y sacarnos esas armas. Y se pueden seguir sacando ahora mismo, es bastante más sencillo conseguirlas y hay algunas armas bastante buenas, pero ahora nos ha incorporado otro más. Y aparte se ha sumado el tema de Tower of Abil. Tower of Abil, para aquellos que no hayáis visto mis vídeos anteriores, básicamente es un evento rotativo que cada vez van añadiendo más pisos y si tú los limpias pues consigues ciertos recursos. Esos pisos son complicados y algunos requieren alguna mecánica concreta que te lo ponen las propias pistas del piso, pero bueno, vamos a ir directamente a lo que veníamos, que es el Exo Sagittarius Cruelty. Este tiene muchas cositas de las cuales hablar de él, porque son muchas cosas las que han metido de golpe. Primero de todo, tenemos que no es un evento normal, es V2. Entonces, ya tenemos un boss que es de tipo 2. V2. Tenemos esto que va a estar en oculto. Y tenemos que empezar matando a estos dos bichos, que son extremadamente sencillos, ya os digo. Una vez los matemos, se nos abrirá el Crucible. El Crucible, aquí veis que yo lo tengo al nivel 150 ya limpiado, porque es el último nivel. Pero empezaréis desde el nivel 80. E iréis nivel de 5 en 5 niveles aumentando la dificultad, poquito a poco. A medida que lo vayáis matando y que vayáis subiendo la dificultad, os irán desbloqueando, os darán dando puntos y desbloquearán esta cosita de aquí, esta marca, de la cual vamos a hablar después. Primero de todo, vamos a hablar de qué es los puntos que os van a dar, los Ex of Favor. Eso es para compraros cosas en este círculo, básicamente. En el círculo empezaréis con todo apagado y tendréis que ir, a medida que vayáis consiguiendo puntos, gastándolos en las piedras del exterior. Una vez hayáis terminado el primer círculo, podréis intentar desbloquear esta de aquí. Después tendréis que subir todas otra vez. Y entonces, cuando tengáis todas subidas otra vez, podréis intentar esta otra de aquí. Yo ahora mismo no tengo suficientes porque ya hice un intento. Y el problema es que tienen la posibilidad de fallar. O sea, ya os digo, esto es un gacha. Y cuando tengáis todo otra vez, y esta ya veis que la tengo aquí a nivel 3, y es el máximo. Después sería subir todas las demás a nivel 3, y entonces te desbloquearían esta última. Y estos son todos buffos que vamos a tener para este evento. Son buffos de evento, al fin y al cabo, y no vienen nada mal, en verdad. Estos buffos los podéis ver aquí en la lista de los que tengo yo ahora mismo, así que está bastante correcto, la verdad. ¿Y qué es lo que queremos en este evento, sobre todo? Bueno, tenemos esta cosa. Tenemos otra cosa muy importante, que esto, más que el arma que proporciona el Xeno, lo vais a aprovechar inmediatamente. Porque el arma, si no lo utilizáis, como vamos a hablar más adelante de cuál es la utilidad de ese arma, pues a lo mejor la tenéis ahí a esperas de que algún día le saquéis oportunidad. Pero esto sí que le vais a sacar oportunidad. ¿Por qué? Estos son un nuevo Wounder que han metido. Un Wounder en el cual tú vas a ir subiendo de nivel. Y ya lo primero de todo es que tus personajes de viento tienen un poquito más de resistencia a la tierra. Después un poquito más de defensa. Una pequeñísima probabilidad de doble ataque más. Pero no, no está mal. Es un MP que has conseguido gratis. Después tienes un poquito de Healing Cap. Pues muy bien. Un poquito de resistencia a los debuffos. Otro más de defensa. Y ya veis de que son todo defensivos menos lo del doble ataque y el triple ataque. Básicamente es eso. Esto todo lo podéis ver en los Wonder, ya os digo. Aquí iríamos a Journal, creo que era. No. No, Journal. ¿En Supplies? Sí, Supplies, ajá. Y aquí veis de que tenemos los Wonder normales, que esto lo vais consiguiendo a medida que desbloqueéis la historia. Y está esto de los de evento. Tenemos los Other, que estos son los dos de los viernes que fui consiguiendo, el de los Eternal, porque tengo los 10 Eternal. Y este era de otro evento que hubo de, creo que de acertijos. Pero aquí ya veis de que tenemos estos Wonder y se pueden activar o desactivar. Qué es lo que nos proporciona a todos los personajes de viento. Veis que hay mucho espacio, así que seguramente a medida que vayan saliendo los demás, iremos aprovechándolo para los demás elementos. Y esto viene muy pero que muy bien, porque implica de que a lo mejor aumentan la dificultad de las raids, y en lugar de que sea más complicado per se, pues, y sea insufrible, pues a lo mejor aquellos que se dediquen a hacer estos eventos le dan ese pequeñito de que sea un pelín más fácil. Y ya veis, lo tengo a nivel 6 y ha subido relativamente fácil porque solo he jugado una de cada una para poder conseguir el desbloquear el 150. Y eso es lo que vamos a jugar ahora con vosotros. Pero antes de nada voy a enseñaros el arco. Aquí podéis comprarlo o os va a caer. El arco lo podéis comprar aquí, en los loot. Y es un arco básicamente para ser arma principal. Aquí vemos de que proporciona 4 flechitas hacia arriba
de tipo EX, del buffo de daño. Es un buffo que no se aprovecha por las summons de Primal o de Magna, pero sí que se aprovecha con Bahamut, se aprovecha con Belzebú y cosas por el estilo. Así que no está mal en ese sentido. Y después, cuando llega a nivel 100 en adelante, puede conseguir otra habilidad, que es el tema de que cuando es arma principal, cada vez que utilizas una habilidad de debuffo, entonces hace 10% de barra a todos los aliados aumentado. Y tiene de que el Oggi con este arma, bueno, te corta en uno el cooldown de las habilidades. Así que esto viene muy bien en el sentido de que podríamos pensar de que podría ser un sustituto de la katana de Kengo yendo con Kengo, ya que podríamos estar ganando barra en ese sentido. No sé hasta qué punto, cuando la suba a tope, pues intentaré hacer una prueba, pero es una opción más que está por ahí. Y lo más importante de todo es que este arma, como os voy a enseñar ahora mismo, porque ya me cayó una mientras estaba farmeando para simplemente desbloquear, este arma tiene esta cosita aquí, que el Awakening lo podéis desbloquear cuando llegue al nivel 150. Y eso sí que da unas estadísticas muy burras, porque son muchas estadísticas, pero muchas. Y eso sí que puede hacer de que ese arma sea importante como arma principal, simplemente por pura estadística, como las armas de Bahamut, por así decirlo. Entonces, no va a ser como un arma de Bahamut, porque también influye por raciales o por tipo de arma principal de los personajes, pero es muchísimo daño que consigues así, porque sí. Y esto para nuevos jugadores, que simplemente es por repeticiones, porque la podéis acabar comprando, pues es una forma interesante de conseguir este arma. No está nada, nada mal. Y nada, voy a enseñaros directamente cómo hago yo el evento. Vamos aquí con el Crucible. Y os voy a enseñar qué pequeño cambio he hecho. Aquí vamos a ir con doble Agni, porque yo soy Primal en fuego, es el único elemento con el que me voy Primal. Y he cambiado a Esser por esta señorita. Esta señorita que básicamente es. Llevo el principal con Vikingo y el arma de Percival. Llamamos a Percival y llamamos a Luffy. Esto significa que vamos a ir a la habilidad de meterle el debuffo de Singed al enemigo. Y esta señorita tiene una habilidad muy interesante que es de, si es suplente, aumenta las estadísticas de las habilidades dependiendo del nivel de Singed del enemigo. Yo creo que es bastante básica. Perdemos un poquito de drop, porque es un pilín de drop lo que te proporciona por estar donde esté Esser. En la eterna de la pistola, pero aquí la tenemos. Y tenemos al otro Evoker detrás, pues porque patata, porque no está mal tenerlo ahí. Entonces, vamos allá con todo esto. Y básicamente, hay que pensar que es un enemigo de V2. Entonces, va a haber momentos donde pegue bastante duro. Y no podemos jugar tan a la ligera ciertas cosas, porque hay algunos triggers que te pide que tengas que le metas muchos debuffos de golpe en un mismo turno. Entonces aquí vamos a hacer mucho daño el turno 1 porque tenemos el triple de ataque garantizado y esas cosas. De Percival no vamos a gastar nada porque queremos reservárnoslo para más tarde. Y bueno, Luffy, como él conoce a Oggi y recupera estas habilidades, va a vacilarlas todas. Sobre todo aquí, una cosa que quiero buscar rápidamente es ganar esta barra de aquí. Porque te la va a acabar pidiendo este enemigo. Es un enemigo bastante caprichoso en el tema de que te pide que le metas muchos debuffos y al mismo tiempo también te pide que en otra ocasión actives el FC. Si tuvieras a Wellness, aún encima le podrías sacar mucho más partido porque al ser V2 y el tema de las habilidades, pues seguramente le sacarías muchísimo partido. Pero no es la ocasión para mí porque yo no tengo a Wellness, como tampoco tengo a Athena. Y con Athena, por ejemplo, este te lo pasarías en full auto. No es el mayor reto de la historia, este enemigo. Vale, aquí vamos a hacer este doble Oggi para seguir aumentando la barra. Por ejemplo, cuando tú pasas de 5 de Singed de este, ya la primera habilidad de Percival hace mucho más daño. Y cuando ya está en 7, directamente los otros ataques hacen una estupidez de daño. Y le mete debuffos. Entonces, ahí ya podemos jugar con eso. Y ahora empieza la fiesta de nuestro enemigo. Porque ya hemos pasado de aquí y ya te pide 8 debuffos. No pasa nada, Percival, a trabajar. 12 debuffos. Le metemos este de aquí. Y le metemos quemar. Ya está. Y como ahora Luffy va a hacer el doble Oggi, pues entonces. O va a hacer otro Oggi, pues da igual hacer estabilidad porque la va a recuperar.
Y así, progresar poquito a poco. Hay un punto en el cual te puede llegar a hacer bastante daño. A lo mejor tienes que gastar pociones dependiendo de cómo salga la suerte. Pero en sí, dentro de la dificultad, no es tan estresante y difícil. Si ya tienes algo muy, muy perfeccionado, puedes ir con Belzebub y con Killing para hacer turnos de estos de luchador y reventarlo vivo. Y en 2 turnos se puede llegar a hacer este boss, así que no os preocupéis por eso. ¿Veis? Tengo aquí esto ready porque sé que me lo va a pedir más adelante. Entonces, simplemente prosigamos un poquito más. Podría hacer el Belzebub ahora mismo. Nah. ¿Lo hago? Nah, no hace falta. Ya veis, el refresh se acaba notando. Y aquí está, Fate Chain activable. Pues nada, lo activamos. Y ya que vamos a hacer mucho más daño este turno, pues mira, vamos a aprovechar y hagamos todo el daño posible. Y no voy a llegar a conseguir otro más para el siguiente fate que me va a pedir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede ir a tanto. Por eso me estoy guardando la segunda habilidad de Percival. Para que me pueda ignorar un trigger, básicamente. Es de, me vas a hacer un trigger, no pasa nada, Percival, páralo. Y bueno, una vez está esta vida, teniendo a Luffy, Luffy es inmortal hasta el turno 10, así que no hay problema ninguno con eso. ¿Veis? Hacer hit con 20 habilidades. Esto, por ejemplo, con Wilna sería la leche. Con este, pues obviamente no. Entonces vamos a hacer mucho daño y ya está. Le tiro esto. Y no me he quedado muy lejos, me he quedado a 6. Y este golpe sí que pega muy duro. Fatty Chain y tiene esto. Esto no me lo había hecho la última vez. No sé si podré sobrevivir con ellos. Vamos a pegarle una pequeña cura aquí a Percival por si acaso. Y debería sobrevivir. Tengo 50.000 de vida y 40.000 con el resto. Y Luffy me da bastante igual la vida que tenga. Mientras ese turno ahí no tenga 2 dígitos, no hay que preocuparse con él. Luffy es una estupidez de personaje gratis. Y ya está, al 4% ya Luffy se hace el resto. Va, 25.000, eso no hace nada. Por muchos debuffos que me pongas de que reciba daño. Ahora se acabó. Ya veis. Es un boss que si tenéis mejores personajes en el tema de tener a Atenea, por ejemplo, a Medusa, a Satyr, pues podréis hacerlo en full auto porque básicamente no os llegará a hacer daño con esos personajes en juego. Y si no, pues podéis ir a una faceta más agresiva con la mía, en ese sentido de que tú vas jugando y ya si quieres ir súper excesivamente de daño, pues hay otras opciones que también conlleva tener a Percival, también conlleva tener a Mikael, aunque sería en la backlane, creo yo, y es un daño muy exagerado en un turno. Pero bueno, aquí lo tendríais, se consiguen los puntos al final del enfrentamiento. Y si tenéis suerte, pues os ahorráis tener que comprar algún arco. Veis, aquí conseguimos los Wonder. Experiencia de Wonder, 4.000. Y los favores, 300. Cuando desbloqueáis un nuevo nivel, os dan una burrada de esto y os dan muchos cristales. Y se me olvidó decirlo. Ahora vamos a ir al cráter, lo que tengo yo ahí. Mira, no me ha tocado nada. Pero vamos a ir aquí al cráter, porque esto sí que considero que es importante. Aquí veréis en Pick It Up. A ver, he estado haciendo otras cosas. Ay, Dios mío, es verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame verlo.
Uy, por Dios, ¿dónde se ha metido? Vale, tiene que estar por aquí cerca. Aquí están las misiones de esta semana. Entonces, una caja abierta. Ah, aquí está, vale. Oh, ya decía yo, a ver si no lo iba a encontrar. ¿Veis? Aquí tenemos lo de la Golden Week, tal y cual, pero esto es lo importante. Nivel 150, 300 cristales. Nivel 140, 300 cristales. Esto, nivel 145. Y lo más importante, ¿veis aquí? 300, 300, 300, 50, 50. ¿Y dónde estás? ¿O no lo he recogido? Sí, no. ¿Dónde está? Bueno, que os dan un reloj de arena al superar el nivel 100. No, no lo estoy encontrando en el Pikachu, pero os dan el reloj de arena al desbloquear el nivel 100. No lo estoy encontrando y me está estresando. Perdonad a los que estáis viendo el vídeo ahora mismo, pero sabéis cómo soy yo. Y cuando no encuentro algo me digo, hey, ¿dónde estás? Escondido, cabrón. Ah, no lo encuentro, pero eso. Creedme, os dan un reloj de arena estos. Entonces, es una forma bastante interesante de conseguir ciertas cosas importantes. Estamos consiguiendo buffos para nuestra clase de viento, para nuestro elemento de viento. Estamos consiguiendo un arma relativamente decente también para viento. ¿Veis ahí? Con 3.000 más ya. O sea, el siguiente 150 que haga tendría el siguiente buffo de estos. Veis que se van consiguiendo bastante rápido en ese sentido. Y son cosas permanentes. Y esto creo que es lo más importante para todo el mundo. Después el tema de los cristales y de los relojes de arena. Obviamente, todo el mundo le va a venir bien eso. Pero el arco yo creo que es de todo lo que nos presentan lo menos importante. A no ser que lo puedes subir a nivel máximo y hacerle el awakening a tope. Entonces sí que ya cobra bastante más importancia por el mero hecho de números y estadística. Así que espero saber qué os ha parecido este evento. Si vosotros lo mejoréis de alguna forma. El tema de que sea V2 os está causando verdaderos problemas o no. Y nada, lo esperaré en la caja de comentarios. Que espero que os haya podido ayudar con algo, con mi explicación un poco errática. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y ahora me voy a dormir porque he grabado dos vídeos después de salir del curro y estoy reventado. ¡Yaja!